La Liga Nacional de Baloncesto, LNB, invitó la noche de este viernes al general Rufino Antonio Contreras Ruiz, Policía Nacional, Director Regional Central Distrito Nacional Z45, para realizar el saque de honor del juego entre los Reales de la Vega y los Leones de Santo Domingo, donde reconocieron los logros de reducir la criminalidad en su zona de responsabilidad y devolver la paz y la tranquilidad a las personas honestas y de trabajo. Contreras Ruiz destacó la importancia que tiene para el señor director, mayor general Eduardo Alberto Ten, apoyar el deporte y la cultura en el entendido de que estas acciones alejan a los jóvenes de las drogas y de las acciones delictivas. Rufino Antonio Contreras Ruiz, quien es el director regional, el director de la región Z45 del Distrito Nacional, que tendrá en este momento, general, la responsabilidad del saque de honor. Primero, bienvenido a esta transmisión. Cuéntenos el sentimiento de realizar el saque de honor en este partido tan importante. Bueno, ante todo, buenas noches para todos. Claro, es muy importante para nosotros personalmente, así como también la policía como institución, ya que esos son los lineamientos de nuestro señor director general de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Estar acercamiento con la comunidad y más aún con los jóvenes. Sí. Estamos apoyando 100% a nuestra juventud y por eso venimos aquí, para ver y sentir el calor, lo que ellos sienten. Él es el director de la regional Z45, la región del Distrito Nacional. Sin dudas, el apoyo al deporte es el arma principal para combatir la delincuencia, ¿no? Así es, así es. Bueno, general, lo dejamos con la ceremonia. Muchísimas gracias por su tiempo y bienvenido al partido Leones de Santo Domingo. Bien, ahí estuvo el general Contreras Ruiz, quien es director de la región Z45 del municipio capital, Distrito Nacional, director general, que ha hecho un trabajo interesante en el combate de la delincuencia en nuestra barriada.